nombre es Eric Villamizar. Mototaxi. Y soy mototaxi. El oficio mototaxista es algo ya muy, muy común, es un transporte más público, pues. Es algo que los venezolanos necesitan diariamente para la escuela, llegar a sus oficinas, llegar a las universidades, al gimnasio, cualquier parte, llega mucho más rápido. Es fuerte el inicio de un mototaxista, comenzamos a las 6 de la mañana, a veces ni siquiera almorzamos y culminamos a las 7, 8 de la noche. A veces son las 9 y seguimos trabajando. Primero es salir tranquilo, pues, mente positiva. Mira, ahorita podemos salir, estamos bien, no sabemos en 5 minutos que nos pueda pasar. Pero gracias a Dios estamos con precaución, pues, tanto nosotros y protegiendo a los clientes que llegan a su destino sano y salvo. Saben que todo al principio es fuerte, después todo va agarrando una normalidad, pues. Uno la va agarrando como quien dice el son. Pero gracias a Dios no ha ido bien, pues. Tiene altas y bajas, todos los días no son buenos. Hay días que son buenísimos, otros que son regulares, hay días que son malos. Pero es como una balanza, pues, poco a poco. Estaba cansado de trabajar, ¿no?, un horario de 8 horas y decidí montar una empresa, una pequeña cooperativa de mototaxistas. La cooperativa se fundó en el 2013. Empecé solo, los dos primeros meses fue fuerte, pero después fue creciendo, fueron llegando mis compañeros, se fueron iniciando conmigo y con las motos, y ahí fue creciendo la cooperativa como tal, pa. Nos ha ido muy bien. Somos, en la actualidad somos 6, y de verdad que los 6 trabajamos fuerte, ¿verdad? Llego al oficio de mototaxista por medio de Eric. Él me dijo, no, ponte a trabajar de mototaxista, yo te cuadro un cupo ahí. Él siempre ha sido el que le ha puesto más, pues. Es el que ha sacado más que toda la línea adelante, ¿no? Es el que conoce más Caracas, el que tiene más tiempo trabajando que nosotros. Eric es un buen mototaxista. Día a día para nosotros es fuerte, no piensen que es fácil. Las colas, los accidentes, cuando nos quedamos despichados. A veces dicen que uno hace una cantidad de dinero fuerte, pero igual. Un despiche te cuesta 700 bolívares, a veces no los tienes. Pero bueno, ahí uno va lidiando el día a día. Hoy también para llevar una encomienda a un cliente, a uno de los bancos, a hacer unos depósitos. Y bueno, después de entregarle su auto. Por mi carrera. Tienes que trabajar de mototaxi para que veas lo que es bueno, pues. Lo que es el día a día, lo que es estar corriendo aquí allá, buscando, hacer ser puntual con los clientes. A veces todos quieren irse a la misma hora y no se puede, pues. Ojalá pudiéramos hacerlo, pero no pueden. Acá, si no salimos a la calle a trabajar, no llevamos comida a la casa. Yo creo que nuestro oficio, el oficio de taxista, es uno de los mejores que existe ahorita. Primero, porque le brindamos solución a la gente a la hora del tráfico. Y segundo, porque en realidad para nosotros es bastante lucrativo, pues. Bueno, la ventaja de ser mototaxista es que llegas a cualquier sitio en 10, 20 minutos. Por ejemplo, estás en Caricuao y quieres llegar a Petare, son 25 minutos. Haya o no haya cola. Las desventajas, cuando hay lluvia, los accidentes, no tenemos parachoques, no tenemos nada, sino nosotros somos los parachoques. Y lo bueno es que hay compañerismo, que todos nos ayudamos, pues, eso es lo bueno. Tenemos un accidente, o nos quedamos despichados, o X motivo, nos ayudamos todos. Todos los días de semana llevo la comida a Quinta Crespo, y le bajo la comida a los muchachos aquí mismo que trabajan en el autolavado.
a las personas que trabajan en la licorería, todos aquellos que quieran comer. Pues. ¿Esto para tu papá mañana? Y aquí está. Uy, 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 se está botando un poquito. La tuya y la de tu papá de ahorita. Claro, que le estamos echando ganas, prestando un servicio, trabajando, no estamos haciendo de mal a nadie. De verdad que nos ganamos la plática honradamente. Man. Son más mototaxis que hay en la calle y de verdad que son muy buenos. De verdad respeto este trabajo porque lo hago y respeto a cada mototaxista porque yo sé lo que es bueno y lo que es malo estando en una moto. Mi nombre es Esther Morales, soy gandolera, conductora de vehículos pesados. ¿Cómo me hice gandolera? Por mis hermanos, todos esos conductores de vehículos pesados, siempre me llamó la atención. Soy la más pequeña de dos hermanos. Era mi mano derecha. Aparte de los demás hermanos, ella era la más pegada conmigo. Yo empecé manejando gandola, yo como el mayor, los enseñaba, luego los montaba en una gandola y cada quien empezaba a trabajar. También lo hice con mis hermanas, pero más me profundicé con Esther porque era la más curiosa, la más vergataria. Cuando uno de mis hermanos mayores llegaba a la casa, él estacionaba la gandola, el chuto. Yo enseguida salía corriendo, él bajándose y yo subiendo. Entonces la corneta siempre le queda, ella por cierto tiempo le quedan cargadas de aire, tocaba la corneta, le daba el volante, jorungaba todos los botones, prendía la costelera, todo. Me sentía como una gran gandolera, ¿no? Pequeña gandolera. Donde llego todas las mañanas, es donde está la máquina del propane, donde uno coloca todos sus datos y la huella, y ella le da toda la identificación a uno y después te da las estaciones de servicio que tienes que atender para ese día. Y esperamos nuestro turno que salga en pantalla, aquí junto con mis compañeros ahí a sentarnos en nuestra sala de espera. Diariamente tengo dos estaciones de servicio, atiendo las costas, Chichiribí, Chisanare. Ya a las 4 o 5 de la mañana, a esa hora ya estoy tomando mi primer viaje. Enseguida, como ya es temprano, ya estoy bajando a cargar. Yo antes de las 5 de la mañana ya estoy cargada con el primer viaje. Ya estamos en el llenadero, donde yo coloco el pedido y la máquina me va a servir el combustible que llevo a la estación de servicio. El cisterna se divide en tres compartimientos. Su capacidad es de 38.000 litros entre los tres compartimientos, donde en uno puedo llevar 9.5, en la otra 9.1 y en la otra el diésel, pues depende de la necesidad que tenga la estación de servicio. Ahí debo de usar el casco de seguridad y la mascarilla para protegerme de los gases.
aquí meto el pedido y él me va a dar el despacho. Él automáticamente, esta culoa nos va a decir por qué compartimiento va a ir cada producto. Una vez estacionada la unidad, asegurada y apagada, procedemos a colectar el cable de aterramiento. Este cable de aterramiento es el que nos va a evitar cualquier corriente estática. La idea es evitar un siniestro. Ya la culoa me dijo en qué compartimento iba. Este es el de gasolina 91, iba en el compartimiento 1. Aquí acopló una válvula de seguridad. Ella acopla, procedemos a abrirlo. Una vez ya de haber llenado la cisterna, voy hacia la oficina a retirar la factura que debo de llevar a la estación de servicio. Somos 230 gandolas que entramos a cargar a diario. El gandolero se destaca cuando, al arrancar una gandola, de las revoluciones del motor, pues. Y nosotros los gandoleros ya con años en la... No utilizamos el croche para... Hacemos esto, pues, ¿ves? Ahí va primera, es una revolución muy rápida. Segunda, sin pisar el croche. Tercera. Cuarta. Quinta. Manejar gandola y sobre todo los cambios, nosotros consideramos que es un arte, pues. Una persona que no está bien experta, tan solo con un cambio se puede reventar una caja. Yo quería que ella fuera como algo diferente, porque en las carreteras de mi tiempo eran puro hombre. No se veía ni de compañera ni de pasajera una mujer en una gandola, era prohibido terminantemente. Y la muchacha, bueno, fue surgiendo y surgiendo en su fiebre porque lo de ella era manejada. Las personas me preguntan cuando me paro en la estación de servicio, me dice, ¿cómo una mujer tan pequeña puede cargar un vehículo tan grande? Yo, no, lo que pasa es que los asientos son hidráulicos, pues, y me pueden llevar al tamaño que, a la altura que necesite, pues. Y problema resuelto. Estación de servicio Los Cocotales. Tengo que colocarme en el sitio, en la posición de la descarga. Yo sola debo hacer la descarga y yo soy la responsable de lo que aquí suceda, pues. El extintor es muy importante tenerlo siempre a la mano, que uno pueda a la hora de algún accidente uno pueda solventar el pico. Voy a sacar la manguera de descarga. No hay nada que nosotros las mujeres no podamos hacer. Tengo oportunidad de hablar con mujeres de que ellas me dicen, Esther, pero ¿cómo haces tú? ¿Me harás una gandola? No, es que las mujeres podemos de esto y mucho más, pues. Tenemos que tener más voluntad, más hecha para adelante, quitarnos ese miedo y abrirnos más, pues. Bueno, no todo el mundo
aprende a manejar una moto, no es como la bicicleta. Pero verdad, la herencia de esto es, yo lo veo así, independizarse. Uno tener su propia empresa, trabajar para uno, prestando un servicio público, que todo llegue a su destino temprano, nos ayudamos mutuamente. Bueno, esperemos que otras personas se sigan uniendo. Y bueno, le prestamos un servicio a la comunidad. Nos buscan más cuando hay fallas en los metros, cuando hay demasiada cola, cuando no hay taxis. El oficio mototaxista se ha dado muy bien los últimos años. Es una buena fuente de trabajo, aunque hay mucha competencia, pero gracias a Dios todos comemos, ¿verdad? Lo importante es salir con mente positiva y trabajar. Para mí ser mototaxista es una buena solución, pues, para las personas y ayuda a las personas, y ellos me ayudan a mí. La moto ahorita en Caracas es muy indispensable y para nosotros es la gran solución, pues. Y como dicen por ahí, la gran solución para Caracas es una moto, pues. Buenas, ¿cómo están? Primero, antes de montarme una gandola, manejaba una camioneta por puesto en mi pueblito. Y con mi trabajo dignamente, ¿verdad? Como me dicen a veces, que me veo ordinaria en esa gandola, que soy una camionera dignamente y saqué a mis hijos adelante. Separándome del padre de mis hijos estudiaron, yo siendo una camionera, estudiaron un colegio privado que no lo hice cuando estaba con el papá de ellos. Ella es la única chofer de sexo femenino que está aquí con los pantalones bien puestos, sacando la cara por las mujeres. Tengo amigos que son doctores, son odontólogos y salen de su trabajo y se ponen a mototaxiar. No todo que se te pare al lado del carro, con una moto tiene que ser malandro. Eso es algo que se ha creado, ¿no? Pero gracias a esto le vamos a demostrar que no todos somos malandros. La fama la cría la mayoría de los motorizados y la minoría que venimos siendo nosotros los que de verdad trabajamos, salimos afectados, pues. Me gusta ser muy amistosa con las personas, me gusta ayudar en todo lo que pueda. Me gusta mucho colaborarle a las personas. A veces hay muchas personas que dicen, no, los gandoleros son unos abusadores, los gandoleros. Pero sí te puedo decir que el 90% de nosotros los gandoleros vamos en una carretera y hay una familia accidentada y nos paramos a auxiliar a esa familia. Mira, al principio me incomodaba estar en una esquina pegando gritos como taxi, que la gente no me parara. Muchos amigos se reían, no, tú eres un loco, ya estás haciendo mototaxi, esto. Pero mira, ahorita no le presto atención. Muchos me han dicho, mira, necesito un chance, le he dado el chance, han trabajado conmigo. Estamos todos, pues todos no somos trabajadores, somos hermanos, ¿no? Pero ahorita estoy cómodo con lo que estoy haciendo. Y no me siento mal, me siento bien haciendo lo que estoy haciendo, de verdad. No tengo ningún problema y si puedo seguir muchos años más, mejor. Siempre dicen que la mujer de la casa, la mujer es lo que tiene que tener en la mano es una escoba, no una palanca de 18 velocidades. Siempre he sido bien aceptada en el medio que me muevo como gandolera, ¿verdad? Mi experiencia en PDVSA ha sido muy bonita, de verdad. Me ha apoyado bastante. De hecho, de los años que tengo, nunca me habían tomado en cuenta como lo han hecho aquí en PDVSA. Estoy orgullosa de mi trabajo que hago aquí y me considero un ejemplo, sí. Yo quisiera entre los más profundos que hubiera muchas mujeres por ahí que trataran de surgir, de echar para adelante, pues. Sí se puede. Con orgullo, levantar a sus hijos con orgullo, con dignidad. Y estoy aquí hasta el sol de hoy. Le pido al Señor que me dé bastante vida y salud para seguirlos echando para adelante, pues. Eso es verdad, mira, nos divertimos, echamos broma,
verdad no nos podemos quejar de ese mototaxi. No me arrepiento ni me demigra, pues, ese mototaxi, verdad que sí, con orgullo. Siempre me gustó, de verdad, siempre me gustó desde muy pequeña el trabajo. Mi hermano mayor, él falleció, él siempre me decía, Esther dura 10 minutos en la barriga de mamá y sale hombre. Pero no, soy toda una mujer, bien orgullosa de, tengo mis ovarios bien puestos. Hay muchas personas que de verdad están trabajando, de verdad quieren sacar a su familia adelante, de verdad tienen un sueño como tal. Y me orgullece ser mototaxista, pues un trabajo honrado. Te lo voy a resumir en pocas palabras. Venezuela se mueve sobre ruedas. Ese siempre ha sido mi lema y el lema de nosotros los gandoleros, pues. Definitivamente Venezuela se mueve sobre ruedas.